Good evening. I'm Barry Michael and I'm the promoter of the comeback of TV Ringside at the magnificent Royal Exhibition Buildings June 27th. We've got an absolutely magnificent international card culminating in the main event, which is Zach Dynamo Dunn, undefeated in 17 professional fights, winning 15 by KO against the very tough Ukrainian Max Tiger Bursak over 12 3-minute rounds. Incredible international undercard. We've got Colombian-American Mike Jimenez versus Argentinian Francisco Benitez for a championship fight. We've got Reynald Quinlan from Sydney, Aboriginal boy Fiji, Aboriginal Fiji, and Reynald Quinlan, very exciting prospect up against very talented Argentinian Ricardo Romalo. We've got a great undercard, four championship fights, Mitchell Clark against Jade Mitchell. Stay tuned, it's going to be a fantastic show. Thank you very much. ¿Qué tal amigos del programa Entre Todos? Y hoy día contamos con la presencia de Ricardo Rimacho, un boxeador argentino, a quien le vamos a dar la bienvenida a el programa. ¿Cómo está Ricardo? Y cuéntanos hoy día la visita que viene a Melbourne por segunda vez, creo, ¿no? Sí, así es. Vengo por segunda vez a Melbourne. La primera vez vine a pelear por el título oriental contra Zach Dam. Ahora vengo por el título intercontinental contra Reynald Quinlan. Así que los esperamos a todos mañana para esta gran exhibición. Ricardo, cuéntanos un poco de ti, aparte de lo que tú llegas, que te gusta este deporte tan importante. ¿Cuánto tiempo tienes llevando? ¿Cuáles han sido tus mayores logros como boxeador? Llevo como boxeador 13 años. Fui campeón latino de WBO. Y ahora seguimos buscando grandes objetivos, y estamos muy bien posicionados en el ranking argentino. Estoy segundo en el ranking argentino. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y un saludo a la comunidad argentina y todas las comunidades que ven este prestigioso programa en Entre Todos. Muchas gracias a toda la comunidad y los esperamos mañana. Gracias. Y seguimos aquí en Entre Todos. Y aquí tenemos a otro boxeador, el de Francisco Benítez, que es de Argentina. También viene a participar aquí en Melbourne. ¿Cómo estás, Francisco? Cuéntanos, vienes acá por un motivo, especialmente para pelear en la primera, segunda vez. Creo que viene de Sydney, ¿sí? Sí, no, buenas noches. Esta es la segunda vez que vengo a Australia. Soy de Argentina. Bueno, muy contento y muy ansioso esperando la pelea. Tengo una pelea pactada 8 rounds con Mike Jimenez por un título y bueno, veremos qué pasa, ¿no? ¿Y cuáles han sido tus máximos logros anteriormente? Tiempos que has tenido unas lindas experiencias. Cuéntanos qué países has visitado y cuáles serían tus aspiraciones futuras. No, esta es la segunda vez que vengo a Australia. Yo no había salido nunca del país. Bueno, como te dije, que es la segunda vez, ¿no? Y soy campeón sudamericano de la WPC. Y vengo invicto con 11-0. Y mi última pelea la hice con Rohan Murdoch en Sydney. Y cuéntanos, ¿es duro tener un régimen de alimentación, de peso? Porque siempre al empezar vemos que los pesan y los miden y todo eso. ¿Es un poco duro llevar el régimen alimenticio? Y la vida de un boxeador es dura. La verdad que es un deporte que es muy sacrificado. Hay que cuidarse en las comidas. Pero gracias a Dios todos tenemos un personal trainer, un nutricionista. Y bueno, son los que nos manejan la dieta, ¿no? Bastante complicado. Es muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy complicado, es muy forzoso lo que se hace. Mira, aquí en el canal 31 del programa en Entre Todos queremos que mandes saludo y también podemos verlo por el Facebook. Aquí tu familia te pueden ver también desde aquí y mándale un saludo a la comunidad de Melbourne y también llega esto hasta Argentina. Ah, bueno. Bueno, gracias por darme este espacio, primero que nada. Y bueno, le mando un saludo a toda mi familia, a mi mamá, mi papá, a mis hermanos que me apoyan, que me están mirando. Y a toda la gente de Monte Casero, de Corrientes, a toda la Argentina.
Y también mandar un saludo grande a toda la gente de acá de Australia que me abrieron las puertas para poder venir a pelear, al promotor, a toda la gente que organizó este evento. También mandar un saludo al señor Félix de Sydney y a la gente que me invitó a pelear con Rohan Murdoch también ahí en Sydney. Bueno, le mando un saludo a toda la gente y muchas gracias por estar acá. Bueno, la mejor suerte para ti. Y aquí seguimos con Antena Hispana. Y continuando aquí también con Entre Todos, aquí tenemos a May Jiménez, también otro de los participantes, aspirantes para el día de mañana en el boxeo. Le deseamos la mejor suerte para todos ellos. Pero vamos a hablar un poco con él y de dónde nos viene y qué categoría es. Cuéntanos, ¿cómo estás? Todo bien, me siento muy bien. ¿Ya preparando fuerzas? Sí, ¿energías? Sí. Háblanos un poco de ti, ¿cuál ha sido la categoría mayor que has tenido y cuál ha sido la más grande experiencia que has tenido durante el transcurso de toda tu carrera profesional? Ya soy profesional por como 5 años y peleo en el super mediano y tengo 7 ganadas y 1 perdida y 11 por knockout y voy a ganar otro mañana. Sí, qué lindo que uno tenga la mente positiva y te esperamos el día de mañana que saludes a todas las comunidades que pueden venir a verte sabiendo que mañana participa Colombia, por supuesto, sí. Y que te vengan toda la gente de la comunidad de acá en Melbourne a apoyarte. Sí. Manda un saludo caluroso a todos los que están viéndote a través del programa y también a través del Facebook que tenemos ante el Hispano. Sí. Muchos saludos a todos, voy a ganar mañana y voy a ganar el título y cómo están todos, mi familia y todos mis amigos ahí en Medellín y te veo mañana, gracias. Y seguimos con Entre Todos. Fought some of the very best super middleweights in the world, fighting for the Bacon IBO super middleweight world title against Melbourne's undefeated Zach Dunn. Zach, how are you feeling? Yeah, I feel good. Just want to weigh in and get the weigh-in out the way and then start eating. Yeah, start eating. So you're comfortably under the weight, you think? Yeah, I'm pretty comfortable that I've made weight, yeah. Good, good. Now, Steve Scott, the vice president of the IBO World Championship Committee. Steve, would you like to say a few words? And then, Alfredo, can you go over to... Well, no, actually, we need... We've got an interpreter here, if you haven't... Alexander can do it, of course. Steve. Thank you, Barry. Welcome, everybody. This is the biggest super middleweight title fight that Australia's had for many, many moon. Both the boys had outstanding records. You'd be crazy not to come and see this one. This is one of the best fights you're going to see for a very long time. Thank you, Barry. Thank you, Steve. Okay. I'm not going to hand that to Max. Max? Yeah, Alexander, his manager, is going to do the interpretation of what Max thinks. Всем добрый вечер. Good evening to everybody. Думаю, что меня ждет тяжелый поединок. Злакдан хороший, жесткий спортсмен. I'm sure. Tomorrow we're going to have a tough fight because Zach Dunn is a very good, skilled boxer. Но мы очень хорошо готовы, и приехал я только за победой сюда. Уверен, что титул увезу с собой домой. But I spent a long time training, and I'm on my best shape. I came here to win, and I expect to leave Australia with a championship belt.